Muy buenos días. Es para mí un privilegio poder compartir la palabra de Dios y de poder estar entre mis hermanos de Lima en este día tan especial como es el Día del Padre. La Escritura nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando pensamos en la familia, pensamos en el Padre. Debemos pensar necesariamente en el modelo de Dios, Dios como Padre. ¿Qué nos provee la Escritura en la enseñanza de un Padre? Dice la Escritura en el texto que he mencionado: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos como modelo de Padre a nuestro Dios, y Él nos ha bendecido, dice la Escritura. Ahora, el Padre, el modelo de Padre según la Biblia, es aquel que nos entrega todo, que nos bendice, que nos provee, que nos cuida, que nos protege, que nos da su ternura, su cuidado, su cariño. Es la palabra de Dios, el manual donde recibimos la instrucción cómo conducirnos como Padre. Quien habla no tuvo la oportunidad de tener un Padre, pero al conocer al Señor Jesucristo como mi Salvador y ver en la Escritura que Dios nos da toda la instrucción, toda la enseñanza, podemos nosotros poder transmitir a nuestros hijos todo lo que Dios quiere. Ahora, ¿cuál es el propósito? Es el propósito de Dios para nosotros como padres. El deseo de Dios es que instruyamos a nuestros hijos. Dice el libro de los Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En el libro de los Proverbios, el capítulo 4, nos muestra algunas características de las instrucciones que Dios nos da. Proverbios 4 dice: oye hijo mío, la instrucción, oíd hijos, la enseñanza de un padre, y estad atento para que conozcáis cordura. Oíd la enseñanza y estar atento. En el libro de Samuel dice que prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, y el obedecer mejor que todos los sacrificios. Nos dice en el capítulo 4, verso 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Es el consejo de Dios para el padre, es el consejo de Dios para el hijo. Nosotros como hijos, dice aquí la Escritura, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Hay un padre en la Escritura que es David, que cuando su hijo Absalón se rebeló contra él, Absalón, dice la Escritura, que se sentaba en los escalones del palacio e invitaba a todos los de Israel a hacerse sus partidarios, ganando así mucho pueblo, que fue tal que se rebelaron contra el rey. Y un día el hijo se levanta contra el padre, y cuando David y sus generales van para resistir a su hijo Absalón, le da la instrucción a su general Joab, le dice: mira, no hagas nada, mi hijo Absalón. Es que su corazón estaba ligado al de su hijo. Pero cuando Joab ve a este hijo rebelde, lo atraviesa con su arco y sus flechas, disparándole y muriendo así Absalón, colgando de una encina. Dice la Escritura que pendía entre el cielo y la tierra. Cuando David conoció la noticia de la muerte de su hijo, dijo algo así: hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar? Es el corazón de David que está sufriendo por su hijo, un hijo que ha transgredido los mandamientos del padre, un hijo que se ha levantado contra su padre. Y así nosotros también éramos contra Dios. Nos dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando pensamos en David, en esta exclamación tan profunda que sale de su corazón, también debemos pensar cuando Dios estaba allí observando
a su hijo muriendo en la cruz. Tal vez Dios podría pensar exactamente lo mismo. Hijo mío, quien me diera que yo muriera en tu lugar. El santo Hijo de Dios vino desde el cielo a tomar nuestro lugar en la cruz. Pero ahora vemos el corazón sufriente del Padre. Vemos al corazón sufriente de Dios cuando su Hijo muere en la cruz. Vemos el modelo de Padre en las Escrituras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos el modelo de Padre, pero también tenemos el modelo de Hijo. Cuando el Señor Jesús había de ser bautizado allí en las riberas del Jordán, se oye una voz del cielo cuando estaba Juan el Bautista allí, viéndole que el Espíritu descendía en forma de paloma sobre él, y la voz del Padre exclamó así: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. El Hijo hacía la voluntad del Padre. El Hijo complacía a su Padre. El hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado, decía el Señor Jesús. Hijos, que este sea el sentir en este día, poder honrar a los padres. Honrar va más allá de obedecer. Es una palabra que tiene más altura. Va adelante de obedecer. Porque honrar es darle un alto honor al Padre. Es honrar su nombre. Es obedecerle. Es obedecer sus mandamientos. Es no traspasar sus leyes. Dice el capítulo 4, verso 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. En el capítulo 1 del libro de los Proverbios nos dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es Dios quien le invita, querido amigo, para que usted sea un modelo de hijo también. Porque encontramos en las Escrituras el propósito de Dios. Aquí en este manual, el manual del fabricante, Dios invita al hombre a imitar a su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Que podamos ser cristianos, imitadores de Cristo en esta tierra, como hijos, obedientes a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, en cuanto a lo expuesto de honrar a los padres, de obedecer a la palabra, de ir a las Escrituras, porque debemos ir a las Escrituras en el día de hoy, para tener una familia conforme a la Biblia, para ser padres conforme a la Biblia, para ser hijos conforme a la Biblia. Muy bien, queremos dejarle invitado para que ver el canal en YouTube. Materiales bíblicos, donde usted va a encontrar enseñanza de la palabra de Dios, una enseñanza de sana doctrina, tan escasa en estos días. Dice el libro de Josué, capítulo 1, verso 8 y 9: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No se olvide, en nuestro canal, Materiales Bíblicos.